Le voy a pedir al director que abra la página, el documento último que le mandé, que es el expediente, las medidas de coerción. En la página 2 comienzan las identidades y entonces ahí vamos a comenzar. Hay una mujer comenzando hasta que encontremos a una mujer de nombre Ana Margarita Collado. Vamos a ir a buscarla. ¿Para qué? Vamos a mostrarle una realidad sobre esta persona. Déjame ver el número que es. Mírenlo ahí, el número 15. Página 2, vamos bajando, sería página 3, imputada número 15. Algo está pasando con esa presentación. Venga conmigo hasta que la logre, porque usted siempre la tiene mejor que de ahí. La número 15, o sea, en el número de imputados, ella es Ana Margarita Collado, imputada en la operación Falcón. Ana Margarita Collado Marte, y Aida, ella en el Distrito Nacional, y ha resultado imputada. Cuando buscamos cuáles son, no sé si fue posible, pero se veía ahí mismo en el número de imputados, no se preocupen. Vamos a ver una página que compartían con ustedes, que es del Listín Diario, que explica, saca del expediente, cuáles son las imputaciones que está enfrentando esta mujer, para explicarle a ustedes por qué. Esa página del Listín Diario, no sé si la tienen. Básicamente, el Listín Diario dice de ella que tenía roles de lavado de activos. La fotografía de ella aparece en el número 15 del número de imputados, ahí está. Entonces, aparece como vinculada a la red Falcón, por lo que ha sido detenida, acusada por temas de lavado de activos. Eso es importante. A mí me hubiese gustado mostrarle los enlaces y mostrarle la fotografía. Eso no parece que no es posible. Vamos a hacerlo mañana. Pero ahora lo que les voy a mostrar es la nómina de hace poco más de un año de la Procuraduría General de la República, el último documento. A ver si lo tiene. Ah, bueno, ahí lo tiene, el número 18. Ese es el Listín Diario donde publica, básicamente, de qué se le acusa. ¿De qué se le acusa? Esa es la acusación que enfrentaba. Que enfrenta a esta mujer que está detenida. Por su parte, la imputada Ana Margarita Collado Marte supuestamente realizó operaciones ilícitas con el imputado Eric Mosquea, mismas que disfraza, dice, como deudas en las cuales encuentran actividades de remodelación y construcción. Se señalaba como encargada de coordinar directamente con el chofer de Felipe Espino Germán algunas operaciones. El documento también detalla que ha hecho múltiples operaciones de lavado para la organización, acciones que se demuestran en las evidencias ocupadas en el allanamiento realizado en ocasión de su arresto. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público. Entonces, si nos vamos a la nómina de la Procuraduría General de la República, nosotros hemos estado haciendo cruces de nombres con nóminas y cruces de nombres con noticias anteriores o en situaciones judiciales. Hay un cuadro que es un cuadro del área administrativa. Ahí está. Ese es el cuadro. Entonces, si nos vamos al final, el penúltimo nombre es Ana Margarita Collado, encargada de sección, y en ese momento tenía un salario de 50,000 pesos. Es el área administrativa, secretaría administrativa de la Procuraduría General de la República. O sea que una ex empleada de la Procuraduría General de la República ha resultado imputada en este proceso Falcón. Eso no dice nada, pero es un detalle, o sea, saber esa situación, que supongo también es objeto de investigación, pero ella era una profesional que laboraba en esta entidad, o sea, como profesional, básicamente, en el área de Secretaría Administrativa, y según el Ministerio Público, ellos dicen tener evidencias de sus presuntos vínculos. Hemos estado revisando las medidas de coerción. El documento de las medidas de coerción tiene muchísimos elementos, incluyendo algunos legisladores, por ejemplo, o personas que tienen el mismo apodo. Por ejemplo, dice que a Pirrín le dieron 1,000,000 de pesos, pero usted no sabe si es necesariamente el diputado Félix y Félix, pero le dicen Pirrín, coincidencia o no coincidencia, ese será un tema objeto de escrutinio. Lo que sabemos es que es en el día de hoy, que el Ministerio Público pide a la Suprema Corte de Justicia abrir un acreditar o encargar a un juez de la instrucción que va a conocer del proceso que van a interpelar contra algunos legisladores. Tengo entendido que diputados, todos diputados hasta ese momento, o sea, en el día de hoy se podrían conocer algunos nombres, pero ya se había señalado
a ese mismo porque lo encontraron acompañado de alias W, el mayor imputado hasta el momento detenido, que extraditable le llaman porque está requerido en extradición por los Estados Unidos. Y también ese podría ser procesado, que le dio lo que él llama una bola, pero fue una bola de tres. Y digo tres porque era una bola con un chofer, pero resulta que ese no estaba citado y en la documentación del Ministerio Público aparece. Y también a Marmolejo Sil, que aparece documentado y dice que se le pagó la campaña entera. El día de las elecciones, el principal imputado de la Operación Falcón le habría dado 9 millones de pesos y la persona que hablaba 550 mil. Eso fue en parte obtenido en intervenciones telefónicas que ellos ignoraban que estuvieran siendo objeto de tal seguimiento. Un seguimiento que viene desde el año 2017 y que tiene, digamos, que la marca, el sello de órganos internacionales como la DEA. Eso está claro. De hecho, en la edición del periódico El Día, ustedes se lo pueden buscar, lo que le comentaban, parece ser, de la DEA a este periódico sobre este asunto, que lo consideran un asunto vital y de importancia, quizás de la relevancia que nosotros mismos todavía no alcanzamos a medir. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez aquí diciendo la cosa como es.